Es una de las escotillas del camarote de popa en el catamarán. ¡Wow! Esto es muy bonito. Directo al mar, ¿eh? Bueno, esta es una hora bastante buena para hacer un vídeo en directo. Lo que pasa es que nunca en un velero tengo esta hora libre para, o se me ocurre, hacer un vídeo en directo. Y hoy es un poco un día diferente. Bueno, hablando con mi madre, me ha dicho, oye, ¿por qué no lo cuentas en el blog, ¿no? Ya que muestras todas las, bueno, o intentas mostrar todas las realidades en un velero. Quería comentar dos cosas. El hecho de ser patrón en un velero, muchas veces te tienes que quedar cuidando el velero mientras los demás van a hacer las actividades, y esto es lo que estoy haciendo hoy. Esta noche estamos fondeados en la isla de Stromboli y siempre hay una persona que se tiene que quedar en el barco cuidando el velero, ¿no? El fondeo en la isla de Stromboli es complicado, y más si llegas al atardecer. Se trata de una isla volcánica y a pocos metros de la costa ya hay una profundidad mayor de 20 metros. Esto hace que al fondear tengas que quedarte realmente cerca de la orilla. Además, el fondo no agarra bien, por lo que es común garrear. Por eso es realmente recomendado que siempre se quede una persona a cargo del velero si se decide fondear en la isla. Y bueno, en este caso soy yo, ya me tocó la semana pasada esta, y si venimos más veces, pues me tocará. Y no puedo subir a ver la lava. Y bueno, la otra es que hoy me he hecho un esguince. Y bueno, la verdad que hacerse un esguince cuando estás a cargo de un barco, bueno, pues no es muy... no va muy bien. Por lo menos puedo pisar, más o menos. Y bueno, lo bueno es que me he hecho un esguince en un catamarán, que es súper estable. Y bueno, y además con unas personas encantadoras que vamos, me facilitan todo. Y yo les decía que como ahora no puedo hacer mucho, van a salir hechos unos marineros, porque les digo todo lo que tienen que hacer. Incluso hemos sacado velas y todo aún teniendo el esguince. Ellos van haciendo, yo les explico. Vamos un poquito más lentos, pero lo hacen todo ellos. No sabían nada de veleros, se acaban de subir a un barco y yo creo que van a salir ya sabiendo navegar. Toda la izquierda. A babor. Espera, espera. Cuando la vela esté flameando. Muy bien. ¿Está todo a babor? ¿Jimé? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Y tú recuperas? Muy bien. Vale. Muy bien. Un poquito más. No tenemos casi viento y hemos perdido velocidad y por eso las velas están como que no saben muy bien qué hacer. Y en lugar de mirar a Panarea, vamos a mirar a Lipari. El hecho de quedarme cuidando el barco, me encantaría subir a Stromboli, pero también es uno de estos momentos que se puede estar sola en un velero, que normalmente, pues habiendo gente, nunca tienes estos momentos para ti. A mí me encanta. Me da pena que me pase esto del esguince ahora justo con el catamarán también, porque era como un juguete nuevo. Tenía un barco diferente, un barco en el que explorar y practicar. Pues, por ejemplo, el fondeo. El fondeo es maravilloso porque ahora estamos, es de noche y no lo puedo enseñar, pero estamos súper cerquita de la playa. Estamos a escasos metros de la arena y esto no se puede hacer con un velero. Y luego pues experimentar un poquito el tema de la vela y el catamarán, que tampoco lo tengo no tengo tanta experiencia en un catamarán. Siento muchísimo menos todo en un velero, casi habla, y esto pues es que casi no lo entiendo todavía. O sea, claro que podemos navegar y navegamos muy bien, pero no se siente tanto, o al menos no lo he aprendido todavía a sentirlo. Ahora me encantaría mostraros el catamarán, pero bueno, tengo el pie bastante mal. Está aquí bastante hinchado. Bueno, os lo enseñaría, pero está el vídeo, que menos mal que lo hice antes de que me pasara esto. En YouTube enseñé todo el catamarán. Además también mi camarote, que es como un búnker que tengo aquí en proa. Hola, buenos días desde mi búnker. Este es mi camarote. Y me he despertado con unas ganas de tirarme al agua. Y casi que es directo. Y bueno, enseñé pues todo, tanto cubierta como interiores, y también explicamos lo que estamos haciendo esta semana, que es un taller creativo. Tenía muchísimas ganas de hacer esto ya. Es un taller de escritura de viajes
mientras viajamos. Lo está impartiendo Aniko Villalba, que es una chica de Argentina, que ella viajó durante años sola, era nómada, y bueno, ella iba relatando sus viajes en un blog. Ahora se dedica a la escritura y a impartir talleres creativos. La contacté a través de internet para ver si quería también hacer este tipo de proyectos, ¿no? Y apostar por algo nuevo. Le encantó la idea y bueno, estamos juntas ahora aquí haciendo realidad este sueño, este proyecto, con bueno, gente maravillosa. A mí me halaga muchísimo. Ha venido gente desde Argentina directamente a pasar una semana aquí. Bueno, Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica. Increíble. Además, se ha creado como un clima muy familiar. Yo creía que se conocían. O sea, igual tengo yo esa sensación y los demás también. Pero es fantástico. Y las tertulias por la noche, el taller en general, a mí me está encantando. No, sabía que iba a ser bueno, pero no tanto. La verdad que me está encantando. Y bueno, pues todo un clima también muy latino. Tomamos mate, dulce de leche, increíble. Me está encantando. Además, hay mucha gente que sigue Allende los Mares, que es de Argentina. Y bueno, me encanta. Estamos muy a gusto. Bueno, yo quería descubrir las Islas Eolias. He estado alquilando diferentes veleros, ¿no? Un velero, ahora un catamarán, luego otros veleros, siempre creando una serie de proyectos. Y a la segunda semana decía, ostras, pues un mes aquí en las Islas Eolias igual va a ser demasiado. Y para nada, me estoy dando cuenta que cada día yo intento escoger sitios a los que yo todavía no he ido, también en función del viento, ¿no? Siempre donde podamos. Buenos días. Bueno, ayer tuvimos un atardecer increíble desde este lugar. Es un lugar en el que no se puede fondear normalmente porque es muy ventoso. Aquí se ven los acantilados. Qué satisfacción llegar y poder dormir aquí. Y creo que voy a salir bastante conociéndomelo casi a la perfección. Ahora, por desgracia, con este esguince no voy a poder subirme a las montañas. Hoy me he subido a Panaré, al pico. Pero bueno. Buenos días. Estamos preparados. Nos vamos a ir a nadar un ratito. Nos llevamos la bolsa impermeable y nos vamos a correr también con las zapatillas dentro. Que tengáis buen día. Adeu. Da ahí. Nada, me quedaré disfrutando de la costa y desde el velero, y espero a ver si al final de la semana me puedo subir a Stromboli. También esto del esguince me ha fastidiado porque ya me toca descansar de la navegación, y mi idea casi directa después de estar navegando aquí por las islas era alquilarme una bicicleta en Catania y subirme al Etna en bicicleta, pero vamos, me parece que la voy a tener que posponer. Nada, Rubén Argüelles dice, vaya, guay, eso tiene pinta de acabar de amigos en grupo. Pues sí, la verdad que yo creo que con la gente que estamos compartiendo este taller se está creando un clima excepcional. No nos conocíamos de nada, ninguno de nosotros. Han venido de lugares muy lejanos y con un objetivo común. Y vamos, yo creo que sí, yo creo que en cuanto vaya a Latinoamérica, bueno, si paso por sus países y ellos están, porque también viajan muchísimo, sin ninguna duda mantendremos el contacto. Son estas amistades que se crean en un velero, que son gente que no conocerías nunca, pero de repente pues te unes. Y bueno, este es un vídeo un poco, yo simplemente quería mostraros esta otra realidad, ¿no? La de la patrona cuando se tiene que quedar cuidando el velero, ¿no? A mí me gusta, pero también me hubiera gustado poder hacer la excursión de Stromboli, que por cierto es una excursión que quien venga... Yo no la he hecho, pero he visto fotos y me han contado la experiencia. Es espectacular. El grupo ha pasado, que fueron mi hermana y sus compañeras de piso y unos amigos míos italianos, subieron y me contaron maravillas. Hicieron una excursión nocturna, empezaron a las 2 de la mañana, hicieron todo un trekking hasta arriba, hasta la cima, vieron el amanecer. Antes primero veían salir la lava y luego el amanecer y luego bajaron. Precioso. Si venís navegando por aquí, os lo recomiendo. Súper bien. Empezamos la subida ayer a la 1:30 de la madrugada. Bueno, hoy a la 1:30 de la madrugada, y la verdad es que la subida ha sido un poco dura, pero ha valido la pena totalmente. Pues ha sido chulísimo. Hemos estado 2 horas y media subiendo y cuando hemos llegado a la cima hemos visto como el volcán escupía lava. Y también habéis visto amanecer, ¿no? Sí, también. Sí. Hemos estado arriba como una horita.
Yo espero a ver si la puedo hacer a final de mes, si estoy mejor del tobillo, aunque no creo. Y nada más, no voy a poder disfrutar tanto como creía de la navegación en este catamarán, pero yo creo que lo van a disfrutar aún más la gente que está navegando conmigo porque lo van a tener que hacer todos ellos. Y nada, creo que es muy buena hora para hacer un vídeo en directo porque veo que se va conectando bastante gente, aunque en un velero es difícil de que te acuerdes de que esta hora existe porque siempre hay pues las tertulias, el vinito y el... Ayer estuvimos, por ejemplo, toda la noche viendo estrellas. Pero ahora estoy todavía en el bar y la foto ocupa tres cuartos del monitor y la miro fijo. Y busco un mail que hace 5 años me mandó Fernando Luna. Busco ese mail como antídoto del llanto. Antes de eso tengo que explicar que no es exacto que nunca he visto una foto de mi papá. En proa, en la red, que es en la red en la que me he hecho el esguince. Es que, bueno, con prisas las cosas no salen bien. Y lo único que ha pasado es que el ancla, estaban tirando el ancla, bueno, la cadena se ha salido del molinete. Entonces no paraba de rodar, he tenido que ir corriendo para ver cómo podía pararla. Y nada más he pisado la red, pues me he caído y no me podía ni mover del dolor. Pero bueno, esto pasará. Por suerte ha tocado en el catamarán, es estable y estaré unos días así sentada. Y esperemos que para la próxima semana, que hacemos un taller de barco stop, que es muchísimo más dedicado a la navegación, espero estar bien y si no, pues lo disfrutarán muchísimo más la gente que venga. Os mando un saludo muy, muy grande desde Stromboli. Y nada, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! Y terminamos la semana divertido, con más de 20 nudos de viento en puerto y maniobrando el catamarán y con esguince. Así es como realmente se aprende. Más en el siguiente vídeo.